mejor novela escrita en castellano y publicada en primera edición en 2008 por cualquier editorial en cualquier país. La dotación de este premio es de 150.000 euros para la promoción de la obra ganadora. Entrega de galardón al ganador de esta noche, Isaac Rosa. Yo creo que como este es un premio muy grande, realmente el premio de la Fundación Lara es un premio enorme, pues en este premio caben muchos agradecimientos, ¿no? Y yo voy a dar de noche a los otros finalistas del premio. El jurado había premiado contra pronóstico, empezando por mi propio pronóstico. Yo creo que este era un premio que, bueno, había cinco muy buenas novelas, también había una más favorita para los demás y para buena parte de los lectores y tal vez de los asistentes hoy. Entonces es un premio muy, muy inesperado, ¿no? Y como tal, pues es un premio muy apreciado. Por lo que supone el premio en sí, por el valor que tiene un premio como este, que está destinado a promoción, a buscar más lectores, ¿no? A llegar a más lectores, con quienes forman los jurados, ¿no?